proyecto de la escuela ya tiene una trayectoria de haber trabajado con la escuela 97 y la 72 en conjunto, pensando en las necesidades culturales de la sociedad, más que nada de la zona de la escuela. Entonces dijimos, bueno, pero si vamos a hacerlo con la escuela 97, que es una escuela de educación especial, donde hay niños con algunas necesidades, por ejemplo, en silla de ruedas, baja visión o otras situaciones, vamos a pensar en un proyecto inclusivo. Entonces, ¿cuál sería el proyecto inclusivo? Un escenario que tenga determinadas características a las que puedan tener acceso todos. Con las dos escuelas hicimos primero dos proyectos y después nos enganchamos con uno solo, donde hay un escenario y juegos inclusivos. Entonces va a aparecer un gran tobogán, ¿ah?, para todos los chicos que puedan subir, va a aparecer un giratorio para silla de rueda y para todos los niños que puedan estar, y va a aparecer sub y bajas y otros juegos inclusivos. Entonces, eso abrió también a la comunidad, porque ahora la escuela 97 agranda el patio igual que la 72 y tiene un patio en común. Hace años somos dos escuelas vecinas y hacemos actividad en conjunto, pero no tenemos un nexo, aunque parezca mentira, entre las dos escuelas. Hoy vamos a tener un portón para las dos escuelas para llegar a ese patio, que era un lugar improductivo. El proyecto es fundamental para muchas instituciones, pero no solo por lo económico, sino porque te abre las posibilidades para que tú puedas generar otros aportes de otras personas. Por ejemplo, acá trabajó el batallón, trabajó Uruguay Trabaja, del Mides, trabajaron la familia armando los hierros. Entonces, está el aporte económico, que es fundamental del proyecto, pero está esa otra conjunción de determinados actores de la localidad, del barrio, de amigos de la escuela, vecinos, que trabajaron en pro de ese escenario. O sea que ese proyecto, no solamente el producto es bueno, sino también el proceso de cómo se llegó a ese producto. Es decir, en un momento tú veías a los padres soldando hierro, a los padres enganchándose, armando el hierro, a los padres trayendo el Portland, trayendo los bloques, trayendo esto y lo otro, padre y madre, porque fue todo parejo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo lindo también de haber logrado con el proyecto una conjunción de actores locales y vecinos que colaboraron muchísimo. Además, el batallón, que es una escuela, es una institución vecina a las escuelas, que siempre estamos interactuando, los padres de la escuela 97, los padres de la escuela 72, las barracas que se pusieron la camiseta y nos trajeron material, algún vecino que donó algo más de Portland, digo, y la empresa que nos hizo los juegos, que es una empresa rochense, que eso también es importante, que todo quedó en mano de obra rochense, que nos hizo los juegos, que quedaron espectaculares.